Muy buenas a todos, Sleeping Dogs, nuevo gameplay, o let's play, o partida, o como cojones queráis llamarlo. Y nada, salimos de nuestro garito de lujo, con una pipa en la mano, que vamos a guardar. Es un poco violento ir con la pipa por la calle. Y la verdad, no... Paso de drogas, otra rueda de drogas, un pequeño paseo, no me gustan las submisiones tan pequeñas, y un nuevo caso. No hay un caso verde, que serían los de la mafia. Bueno, todos son de la mafia, pero los principales, ¿no? Coño, que saca la pipa el tío. Entonces, pues a ver qué se cuenta la poli, ¿no? Este tío, no hay poli cerca. ¿Quieres bajarte del puto coche, joder? Hablando por el móvil, la tía. No anda mal el coche. Parece que está en el quinto pino, así que vamos a cambiar de coche. Por lo menos ir un poquito mejor, ¿no? Buah, tremendo. Bueno, esto es otro tema, ¿eh? Un coche normal no... Siento... ¿Tengo que robar este coche? ¿Sigue saliendo en rojo? Es decir, ¿sigue saliendo con el escudito? Voy a ver si puedo cogerlo. ¡No! ¡Me cago en la puta de oros! ¡La poli! Pensaba que ya... 20.000 petrodólares. Pensaba que eso ya se había acabado, que no teníamos que llevar más coches, vamos. Venga, vamos rapidito. Sácame un coche rapidito. A ver qué dice la señora policía. Wei, I have something for you. What is it? Dead triads, 6 of them in the past few months, all found by the water, all sliced open. Well, what do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? Well, so what? They're not people now? This is why I'm coming to you. We just found 3 new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei, uniform officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Are you sure? I've never heard of Loki. ¿Qué hará el señor Wei? ¿Serán de su banda? ¿No serán? ¿Se pondrá cabronazo como si fueran sus hermanos? ¿Se pondrá sin más? Como que él es poli y se la pela hábilmente. ¡Móntate, chico! ¡Móntate! ¡Venga! ¡Venga!
Vale, hay que pillar un disfraz, todavía no sé para qué. Ah, ambulanciero o de policía. Amigo, para poder mirar las pistas sin que nadie se dé cuenta que estará la poli por ahí. Vale. Eso es. Who are you? Bomb squad. You here see anything suspicious, officer? What? No. Is there a bomb? You know, could go off at any minute. I'm guessing the blast won't go more than a few hundred meters. Excuse me, I forgot something in my car. Sí, sí, vete, vete. Aquí fue la movida con... ojos de perro, si no me equivoco. ¿Qué coño? ¿Por dónde se entra en este sitio? Hola, señores, ¿algún problema? Eso me parecía. ¿Qué coño? Vale. ¿Mirando a quién? Vincent. Vincent es el que tuvimos en el especial Halloween, me parece. Que estaba muerto y te contaba un poco la historia de cómo lo había pasado. Son of a bitch. Someone did surgery on these guys. Registro del... ah, vale. Alguien les ha operado. ¿Se han quitado el hígado o alguna hostia? This is no ordinary serial killer. Sí. Vale. Pues hay que devolver el traje, no sé por qué, si somos mafias. Porque no, bueno, mafias y policías. O sea, si somos mafias, tendríamos que tener el traje para hacer el mafias, para hacer el mal. Y si somos policías, para hacer el bien. Entonces, bueno, sin más. Lo entregamos. Llame usted a la oficial Teng. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were Sun Anyi. All had an organ removed, cut right out of them. You're right. This isn't just about murder. What's your next step? The removal looks professional. A surgeon of some kind. I'm gonna look into the hospital records. If somebody's stealing organs, they gotta be using them for something. All right. Keep me informed. Aparcamos de caballito como un señor. Vale. Sí, bueno, como decía antes, no sabías que nos íbamos a disfrazar. Primero de polis y luego de ambulancia, o sea, las dos. Ya somos un jodido médico. ¿Para qué quieres estudiar la carrera cuando puedes entrar y robar un traje? O sea, completamente absurdo. ¿Veis la estatua? Aquí. La había dejado y luego al ver el vídeo digo, hostia, esa estatua tengo que volver a por ella. Y me ha venido de coña ahora mismo. Si voy corriendo por los pasillos la gente pensará que hay una emergencia o algo. ¡Dejad pasar al doctor!
You in the habit of challenging doctors, nurse? I'm saving lives. What are you doing here? So sorry, doctor. My apologies. Lo que yo decía, vaya. Tiene un teléfono Alcatel ahí. Somos poli, gangsta, hackers. Bueno, bueno. Disputamos poco. Metodología de siempre. Wow, de coña esta vez. Joder. Joder. Perfecto. Like Dr. Sang is doing a lot of kidney transplants. Where are you getting your donors, Sang? You son of a bitch. Estaba dando a mi banda para poner a la gente normal. Puta, si no es. Vale, hay que calibrarlo y ya está, supongo. Fácilmente, pim pam. Va, en 2 minutazos tiene que dar tiempo, no me rayes. ¿Qué? Ah, es que he soltado la otra palanca, hay que tener las dos. Con el mando y el... Con el teclado no era igual para nada. Incluso tener apretado un botón varía, hay que darle vueltas al pad y tal. En este sentido se hace más difícil con el mandito. Hostia, 2 minutos para todo, ¿eh? Simplemente hay que darle vueltas para... Opa. Le vas dando vueltas despacito y se encaja sola. O sea que... Y la dejas quieta y se te abre. Tecnólogo soy, al loro. ¿Qué estás haciendo meeting 18K Red Bull, saying? Motherfucker. Killing son on you guys just to get organs for an 18K. Amigo. Las vas a tener que ver con el señor Lee. O con Wei. O con los dos. Para que liar la parda todavía en el hospital de nuevo. Cago en la puta. Mejora de policía. Y una cuerpo a cuerpo, evidentemente. Persecución reducida al robar. Ah, vale, bueno, como que te aumenta menos el nivel. Venga, me gusta este. Pam, 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 pam. Bien. Devuelve la estatua de Jade. Y
no sé. Tiffany, it's Wei. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but, maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. Okay. I found one of your statues. The boar. An important part of the collection. Did you enjoy your time in the States? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. Sabio el profesor, ¿eh? What would you like to... Bueno, ¿qué cogeremos? ¿Qué cogeremos? Agarre aturdidor. Golpe de continuación. Desde luego mejor que el rodillazo en carga, me gusta, o sea que... Pues sí, estoy seguro. ¡Uy, la puta madre! Deja de apretar el B como para agarrarle y según le coge, le revienta. Vamos, hay que esperar a que el tío se haga el groggy y luego agarrarle con el B. Too much time with your girlfriend. Only abstinence will cure you. And in your case, that might not be enough of a change. You are raining shame on my school. Bueno, bueno, se han pasado ahí con los alumnos, ¿eh? I wanted to talk to myself. Si vuelve, no me jodas a todos los alumnos. Pam, pam, pam. Agarra aturdidor. ¿Tendremos ya un caso? Pues... hay que llamar a Teng. Way. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Way, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Way, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Hmm. Ya está malo, mochinarro, ¿eh? Se me cambia de coche, flipa, flipa. ¿Dónde va tan rápido si no sabe que le siguen? Suena mucho este coche, pero correr, lo que es correr... ¿Cómo coño se saltaba el coche? Ah, vale, vale, ya sé, ya sé. Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it.
Wei? I'm leaving this guy in the parking structure off Quok Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy, but I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. It doesn't bring back your friend, but I think it's fair to call it justice. Okay. Ah, no he visto lo que me ha dado la caja. Bata de médico y ya está. Este coche hay que dejarlo aquí. Bueno, por piratear esto. Metodología habitual, lo más fácil. el 1 no está tampoco, entonces vamos. 4, 5, 6. Vale, el 4 y el 0 están, entonces vamos a ir probando. Y aquí serán 7 y 8. De puta coña. Vale, bueno, pues para otra ya lo tenemos hecho. Este tiene que dejarlo aquí. Y... un objetivo es B a la cama. Tócate los cojones. Misiones B a la cama. Pues bueno, habrá que ir, ¿no? Bueno, yo voy a ir a la cama y veréis lo que pasa en el siguiente capítulo.